Buenos días, mis queridos educandos. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son los límites de funciones. Primero trabajamos todo lo que eran las funciones, qué quería decir, qué quiere decir una función, qué tipo de funciones, qué modelos matemáticos hay. Ahora vamos a interpretar lo que es el límite de una función. Intuitivamente, ¿qué interpretamos como el límite de una función? Vamos a tomar una función de un modelo que conozcamos y vamos a trabajar a través de lo que ya conocemos para poder llegar a una interpretación de lo que es el límite de una función. Tenemos, por ejemplo, la función de este tipo, a sobre x a la n. Vamos a darle valores a de 1 y a x de, y a n de 1. Y vamos a empezar a dar valores a x, me explico. Vamos a graficar, entonces grafiquemos la función, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. ¿Ok? Depende que puede ser de cualquier, de este tipo. A puede tener cualquier valor y n puede tener cualquier valor. ¿Okay? Vamos a hacer una tabla de valores. Aquí vamos a colocar a x y aquí vamos a colocar a y, que es igual a f de x. Vamos a empezar a darle valores a x y vamos a ir aumentando. ¿Me explico? Cuando x vale 1, ¿cuánto me da y? Te reemplazo. Reemplazo x por quién, entonces me queda 1 sobre 1 igual a 1. Entonces vamos a tener un y igual a 1. Cuando vale 10, vamos aumentándolo. Cuando x vale 10, f de 10, ¿qué me dará? Igual a 1 sobre 10. ¿Igual a cuánto? A punto 1. ¿Listo? Cuando vale 100, estoy aumentándolo cada vez más para que analicemos el comportamiento de la función. Entonces me va a quedar 1 sobre 100 igual a punto 0,1. Aquí tendríamos el valor de y, punto 0,1. Cuando vale 1000, 0,001. Entonces f de 1000 va a ser igual a 1 sobre 1000, ¿cierto? Punto 0,001. 1. Perdón, el 1. Les quedaría aquí punto 0,001. Ok. Si valiera ya x un millón. 0,00001. Eso, ok. Sí. Yo lo quiero que veamos, se puede expresar en forma de notación científica, pero yo lo quiero es que vean cuál es el comportamiento de la función. ¿A qué valor está tendiendo la función cada vez más? ¿Hasta qué valor? La función, cada vez que x aumente, se sigue aumentando, y se va a aproximar cada vez más a quién. A cero, pero va a llegar a cero. No. Yo puedo tener uno dividido mil millones o un número muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la solución de la función va a ser 0,00000001. Se va a aproximar cada vez más a cero, pero nunca va a llegar a cero. Entonces, la función, cuando x tiende a qué valor? A infinito, ¿cierto? Un valor muy grande, infinito. Es quiere decir que la función, cuando x tiende a infinito, tiende a y tiende a cero. O sea, pero a cero. Exacto. ¿La función a qué va a tender? A cero. Sin llegar a ser cero. La función tiende a cero. Pero nunca va a llegar. Entonces, es ahí, recordemos la función, la gráfica de la función, sería de este tipo. ¿Ok? Mientras x sea más grande, la función va a ser menor, y va a seguir así, pero nunca va a llegar a ser cero. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el límite? Pues, a lo que tiende la función. ¿A qué tiende la función? A cero. A cero. Pero cuando x tiende, ¿a qué valor? A
a infinito. Entonces, interpretar el límite es como determinar el valor al cual tiende la función cuando x tiende a un valor determinado. Veamos, por ejemplo, si tenemos... Función de límite, sí. O sea, ¿cómo podríamos decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, en este caso, ¿cuál es el f de x? La función que tengamos, ¿cuánto me va a dar? Cero. La función f de x que tenemos en este caso, ¿cuál es? 1 sobre x. Entonces, quiere decir, en otras palabras, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, ¿qué me va a dar? Cero, ojo, tiende a infinito. Perdón, cuando x tiende a infinito, la función tiende a cero. ¿Está haciendo entender, mis queridos educandos? Sí. Veamos otro valor. Otra función. Pero ahora vamos a hacerlo gráficamente. Si tenemos, por ejemplo, la este tipo de función, por aquí. Bueno, no sé. Okay. Digamos que este hace parte de la función, este parte de la función. ¿Listo? Por uno. Bien. Cuando x vale, ¿cuánto vale x aquí? 2. Pongamos que aquí vale 1, 2 y 3. ¿Cuánto vale la función aquí? Entonces, cuando para esta función, para este f de x, que puede ser cualquiera, otro cualquiera, para este f de x, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 3. Entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cuánto es? 3. ¿Por qué? Porque la función cuando x tiende al valor de 2 vale 3. Entonces, esa sería la parte gráfica como para usted identificar, bueno, ¿cuánto me vale el límite de la función tal, en tal cuando x tiende a tal? Me explico ahora, por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x? Límite de f de x. Entonces usted analice, bueno, vamos a evaluar la función, pero ¿en qué valor? En el menos 1. Entonces, en menos 1, ¿cuánto vale la función? 0. Listo. Entonces, esa es la forma gráfica e intuitiva de determinar lo que es un límite. Es a qué tiende la función cuando x tiende a un valor.